La representación que vamos a ver a continuación en esta plaza de España de Alcañiz es El vencimiento del dragón, la lucha del bien contra el mal, una recreación en la que San Jorge se enfrenta al dragón a su llegada a Alcañiz un 23 de abril. Desde hace ya más de 25 años, celebramos en nuestra ciudad un evento que cada año atrae a más y más visitantes. En esta recreación participan cerca de 200 voluntarios, vecinas y vecinos que convierten el vencimiento en un atractivo más en la oferta turística y cultural de nuestra ciudad. Entre los grupos participantes se encuentran los Caballeros de San Jorge, la Orden de los Calatravos, las Danzantes, los Dragoneros o la Unión Musical Nuestra Señora de Puellos con su coro, además de muchos otros colaboradores que participan de modo directo o indirecto en esta fiesta declarada de interés turístico de Aragón en 2019. La primera representación del vencimiento del dragón en Alcañiz tuvo lugar el 23 de abril de 1996, año que conmemoraba el 900 aniversario de la Batalla de Alcoraz, en la que, según la leyenda, las tropas aragonesas conquistaron Huesca con la ayuda de San Jorge. Era, por tanto, el momento ideal para dicha representación, que se ha venido repitiendo sin falta hasta que la pandemia del coronavirus interrumpió su celebración. Darío Vidal, periodista y escritor alcañizano, es el autor de la representación. Ha convertido la tradición extendida por todos los territorios de la Corona de Aragón, la Batalla de San Jorge, en una original, popular y tremendamente participativa representación. Es la lucha de San Jorge contra el dragón, la leyenda principal sobre el patrón de Aragón, parte de la idiosincrasia de nuestras tierras en esta fecha festiva.
Excelentísimas autoridades, señoras y señores, San Jorge ha representado el ideal de caballero cristiano desde tiempos muy remotos y gozó de gran devoción en la Casa Real Aragonesa desde que se apareciera a don Pedro I durante la Batalla de Alcoraz. Gracias a su milagrosa intervención se conquistó Huesca, donde se estableció la nueva capital del reino y desde ella comenzó la Tierra Baja. En el año 1201, don Pedro II fundó en Tortosa la Orden Militar de San Jorge de Alfama y su hijo y sucesor, don Jaime I el Conquistador, apoyó la creación de cofradías bajo su advocación en Huesca y Teruel, como en 1470 había de fundarse la cofradía del señor San Jorge de los nobles caballeros e infanzones de la villa de Alcañiz bajo los auspicios de don Juan II, padre del rey católico. Lo que ustedes van a presenciar es el vencimiento del dragón, una parábola de la eterna lucha del bien contra el mal, representado por un dragón y su vencimiento por el señor San Jorge que representa el bien. En esta lucha no se pretende herir con espada, sino convencer con el amor representado con un ramillete de flores silvestres. Una vez vencido el dragón y celebrado con alegría por los caballeros aragoneses, San Jorge se acerca hasta los ediles municipales y hace entrega de un libro al señor alcalde, recordándonos a todos lo importante que es la cultura para la convivencia en una comunidad. Y todo comienza con un grupo de hortelanas y hortelanos festejando con danzas un día de fiesta en la plaza de la localidad.
Después de vencer al dragón de la maldad y la ignorancia, San Jorge entrega al alcalde un libro que es el símbolo de la ciencia, la cultura, el bien y la cordura, para que los ciudadanos recordemos siempre lo importante que es la formación en nuestra convivencia diaria. Este libro, un ejemplar del Quijote, es entregado por el señor alcalde como reconocimiento de la ciudad a la persona que obtuvo el curso pasado la mejor nota de selectividad, Pilar Gil Roca. Thank you.
nacimiento del dragón. Tengan paciencia mientras retiramos las vallas y cadenas. Pueden acercarse a los puestos de la plaza del mercado para comprar un ramillete de flores silvestres para regalar el libro. Les recordamos que a la 1:45 tendremos la comparsa de gigantes y cabezudos, a las 2 judiada popular en el recinto ferial y a continuación a las 5 sólido festival. Hasta el año que viene y gracias por su asistencia. ¡Viva Aragón y viva San Jorge!